¿Qué onda, banda de Game Over Club? Aquí el tío Dean. Y Lalo trayendo contenido de oro. Así es un juego dentro de nuestros favoritos y una joya de los clásicos del PlayStation 2. No hablamos de otro que el juego de terror Obscure. Este juego, a pesar de pasar los años, no deja de gustarnos. El juego es de Hydravision y debutó el año 2005. Toda la historia del juego se lleva a cabo en la preparatoria de Leafmore, donde cuatro amigos se embarcan en la búsqueda de su quinto amigo, Kenny. Sin más que decir, comenzamos. Dios, sal de en medio. Pero tengo que acabar el reportaje sobre el equipo de baloncesto para el periódico. Tío Kenny, relájate, déjalo tranquilo. Vamos, vamos a las duchas. ¿Has visto qué hora es? Dijiste que volverías pronto a casa. Se lo dije a papá y a mamá, no a ti. Oh, tú siempre con lo mismo. Sé muy bien por qué no quieres irte a casa. Kenny. Para una vez que papá y mamá no están, ¿crees que voy a volver a dormir a casa? Espera, Sana. Si quieres, te acompaño. No, gracias. Mejor déjalo. Nos piramos, Kenny. ¿Te quedas un rato más? Sí, quiero seguir practicando un poco. Vale, como quieras. Chao. Vaya, esa que me llama debe de ser Ashley. Hola. Kenny, me ibas a llamar. ¿Acaso has olvidado nuestra cita? Ashley, no. Me conoces. Sabes que no lo haría. Acabo de terminar de entrenar. Me doy una ducha rápida y voy para allá. Bueno, y esta vez no llegues tarde. Un beso. Vale, hasta ahora. Pero... ¿y mi mochila? No. No sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro. No, tengo que encontrar al que me robó la mochila. Vale, vamos.
¿De dónde viene esa luz? Inyecciones, por favor. ¿Qué diablos es este lugar? No, déjame en paz. Oye, cálmate. Pero... no voy a hacerte daño. ¿A ti también te han cogido? ¿Cogido? No lo entiendes. Tienes que salir de aquí rápido. Vale, larguémonos. Hagas lo que hagas, no me abandones. Está loco. Prometido. ¿Qué tal la cita? Cuenta. Kenny no volvía a dormir a casa. ¿Debisteis de pasarlo bomba? Sí, genial. En cuanto lo vea, se va a enterar. ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada. Tu hermano ya me empieza a hartar. Pero... entonces, si no estaba contigo... ¿Crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa. El director siempre nos está vigilando. Señor Garrison, cierre las puertas y envíeme a los que lleguen tarde. Sí, aprovechad el sol mientras brille. Sentaos y silencio, por favor. Hola, chicas. ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido. ¿Tú no sabrás nada, por casualidad? No, estuve toda la noche con el reportaje. Nadie lo ha visto desde anoche. Empiezo a preocuparme de verdad. Ya sé, los extraterrestres lo han abducido. Han hecho experimentos con él y lo han matado. Josh, a tu sitio, por favor. Bien. Hoy vamos a hablar de genética. Deberíamos llamar a la policía. Y en concreto, ¿tú qué opinas? De las mutaciones genéticas. Si no aparece, ¿por qué no quedamos en la cafetería a las 6 para buscarlo? La poli se lo dirá a mis padres. Genial, mi primera investigación real. En este instituto no funciona nada. Nos vamos dentro de 5 minutos. Para, Josh, no es el momento. Vamos, necesitamos pruebas de la investigación, ¿no? ¡Silencio! Ahí hay alguien. Está cerrada. No pasa nada, es el Bedel. Pero, ¿cómo salimos de aquí ahora? Thank you.
Encontré un viejo plano del instituto que nos puede ayudar. De acuerdo, te sigo. Un dato curioso sobre este juego es que las bebidas energéticas que nos restauran salud son de la marca Monster, que hizo promoción para este juego. Creo que hay que forzar esta puerta. Aquí ya no queda nada más. Esta cerradura parece frágil. Sé que aún queda algo. Aquí ya no queda nada más. Aquí ya no queda nada más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prefiero no saberlo. ¿Dónde viene esa corriente? Aquí dentro está oscuro. Ni lo pienses.
Sé que aún queda algo. Aquí ya no hay nada más. Estoy seguro de que aún queda algo. ¿Qué está haciendo aquí? Debes marcharte. Rápido. Pero esas cosas ahí, ¿qué son? No lo sé. Yo me ocuparé de informar a las autoridades. Parece que se ha hecho daño. No es nada. Tú sal de aquí. Estoy buscando a Kenny. Ha desaparecido. Kenny, ve a ver al señor Friedman. ¿Pero cómo? Todas las salidas están cerradas. Yo te abriré la puerta del patio. Tengo que hacer una cosa. Recuerda, la luz. Parece que nos hemos metido en algo gordo. Señorita Ashley, ¿qué le han parecido esas criaturas? Piérdete. ¿Cree usted que saldrá viva de aquí? Déjame en paz, ¿de acuerdo? Voy a llamar a la poli. ¿Y usted, Shannon, algún comentario? Para, por favor, estoy muy asustada. No me queda batería. No me extraña, ¿llevas horas filmando? No es posible. ¿Ha habido suerte, Ashley? Maldito teléfono, aquí no tiene cobertura. ¿Qué hacemos ahora? No hay elección, tenemos que decírselo a Friedman. Aquí ya no queda nada más. ¿Dónde están? Me apetece pelear. ¿Pero qué es todo eso del ático? ¿Qué es lo que
este instituto. Vamos a buscar a... ¡Estupendo! Stan, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, solo estoy corrigiendo mis notas. Si quieres, por 50 pavos puedo hacer lo mismo con las tuyas. Oye, deja de hacer el payaso. ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿No lo has visto en los pasillos? ¿Los monstruos que deambulan? Es un infierno. Oh, no sé qué habrás estado fumando, pero tienes que dejarlo. ¿Pero estás diciendo que no has visto nada? ¿No has notado nada raro? Bueno, todo es raro en este instituto. ¿Y qué crees tú que son esos ruidos? No estoy de broma, no encontramos a Kenny. ¿Qué? Deberías dejar de vacilarme. Hasta hirieron al profesor Weldon y ha tenido que ir a la enfermería. Estamos atrapados. Tenemos que avisar a Friedman si queremos salir del instituto. Vaya, tu historia empieza a interesarme. Vale, voy contigo, pero será mejor que dejes de vacilarme. Esta cerradura parece frágil. Sulfúrico. Debo tener cuidado para no quemarme. Sé que aún queda algo. Está guardado. Sé que aún queda algo. Estoy seguro de que aún queda algo. Un arma. Esto se pone serio. Aquí ya no queda nada más.
Sé que aún queda algo. He cogido 3 vasos. Debería ser suficiente. Aquí hay más cerraduras. Hay más cerraduras en el rincón. Queda algo. No se ve absolutamente nada. Aquí ya no queda nada más. ¡Prisa! ¡El paso desaparece! Si Sam estuviera aquí, bien. Es todo esto. Aquí hay más cerraduras. Sí, esto es ridículo. En algún lugar queda una cerradura por forzar. Ninguna cerradura más. Sé que aún queda algo.
hay algo que hacer aquí. Aún hay algo que hacer aquí. Aquí hay más cerraduras. Hay algo que hacer aquí. Nada que forzar por aquí. Ninguna cerradura más. Estoy seguro de que aún queda algo. Hoy, a las 17:38. Hola, señor Smith. Soy la señora Wixon. ¿Podría decirle al señor Friedman que venga a verme lo antes posible? Es muy urgente. No puedo salir de la enfermería. Asegúrese de que venga rápido. Gracias. Hoy, a las 18:50. Herbert, si estás ahí, contesta. Por favor, ven rápido. No sé qué está pasando, pero creo que tiene relación con los experimentos. He visto a varios alumnos que... En fin, es grave. ¡Ven rápido! ¡Oh, no! Señor Friedman, ¿está usted ahí? Sé que aún queda algo. Aún hay algo que hacer aquí. Funciona. Friedman está en la biblioteca. Vamos. Bueno, banda, hasta aquí la primera parte de este gameplay y en próximos días subiremos la segunda parte, así que estén atentos. Y hasta aquí se despide su tío Dim y Lalo, dando agradecimiento especial al usuario Josh Rosales por recomendarnos este grandioso juego de PlayStation 2, esperando que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos jugándolo. Hasta la próxima.